Shalom, más altísimo el Cristo los bendiga. Mi nombre es Mardoqueo Israel de UIC Las Vegas. El tema de hoy es 4 de julio, Independencia, el Día de Independencia de América de la Gran Bretaña. Vamos a leer el libro de Baruch, capítulo 3, versículo 8, que habla que este día no es para los mexicanos, no son para los hispanos ni los latinos. Cabrón. Hey, güey. Hey. ¿Qué haces? Poniendo la bandera, hoy es el Día de la Independencia. ¿A poco sí? Hoy es 4 de julio. Ah, no mames, pero ¿por qué celebras si ni papeles tienes? Es mi vida, deja que yo haga lo que yo quiera. Dice aquí, Baruch capítulo 3, versículo 8. He aquí, todavía estamos este día en nuestro cautiverio, donde nos ha dispersado por un reproche y una maldición. Estamos ahorita esclavos en esta tierra que la gente quiere celebrar un día de independencia. Estamos todavía en cadenas espiritual, dice aquí. Nos ha dispersado por un reproche y una maldición y ser sujeto a pagos. Estamos otra vez haciendo pagos. ¿Pagos cómo? De carro, de casa, de comida. Pagos para todo, porque somos esclavos. Esta tierra ya no es de nosotros, son de nuestros enemigos. Dice aquí. De acuerdo a todas las iniquidades de nuestros padres, quienes se apartaron del Señor nuestro Dios. So, tenemos que regresar para atrás a los mandamientos que Dios dio a los según llamados negros, hispanos y nativos americanos para celebrar el 4 de julio.